Xi Jinping es el primer presidente chino que acude al foro de Davos, al que asisten empresarios, financieros y líderes políticos. Su presencia ahí no es gratuita. Le envió, sin mencionarlo, un mensaje a Donald Trump, donde le dice que la globalización económica no es la responsable de las crisis financieras internacionales, sino la búsqueda excesiva de ganancias. Y sí, esta búsqueda excesiva de ganancias en todo el mundo y, por supuesto, en México, ha generado una gran desigualdad social y millones de pobres. Es hora de recomponer no solo nuestro país, sino a todo el mundo. Es grave la amenaza que plantea Trump a la industria automotriz mexicana. El presidente electo de Estados Unidos pretende imponer un arancel de 35% a cada vehículo fabricado en México que se exporte a Estados Unidos. Un dato que ilustra la magnitud del problema. En 1994, cuando entró en vigor el TLC, México exportó a Estados Unidos 1.097.000 vehículos todo ese año. Al cierre del 2006, esta cifra se elevó al triple y les exportamos 3.768.000 carros por un total de 75.000 millones de dólares. No es una amenaza menor. México debe responder con dignidad, pero también con inteligencia. Tú no puedes invertir en México, tú no me puedes cuestionar, no puedes hablar mal de mis orgías en Rusia, tienes que hablar bien de Putin, mi gran hermano, no puedes hablar de mí, ni de nadie, de mi familia, ni cuestionarme, ni decirme nada, ni decir que soy miserable canalla, ni que estoy loco, ni que soy un miserable canalla, viejo, chirrisco, cochino, ¡no! Lo que nos faltaba, un viejito loco en el Capitolio. Pues estamos a unas horas de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos y parece que en el caso de México y también otros países del mundo, Jairo, no ha necesitado tomar protesta como ejecutivo para poder cumplir todas y cada una de las promesas que hizo en campaña, incluidas las que nos involucran como país. No, bueno, es un personaje tan particular, es un timador y le timó a todo el mundo, ¿no? Es un encantador de serpientes. Entonces, este personaje que solamente si hubiese escrito una película, o hubiese escrito una novela de un personaje así, llegara presidente, nadie te lo hubiera creído. De hecho, estás loco, eso es imposible. Pasó todas las barreras de una sociedad que con todas sus broncas, la sociedad norteamericana, pues es muy clasista, ¿no? Para llegar a esos niveles tienes que haber cruzado realmente un montón de cosas. Se saltó todas las bardas, logró todo lo que quiso. Y hoy, antes de llegar al poder, ¿no?, con un tuit puede acabar con una industria, puede hacer bajar las tasas de interés. Grandes compañías perdiendo millones de dólares como Toyota por un tuit solamente. Es decir, y yo creo que lo hace hasta... Yo lo imagino encerrado en su despacho, divirtiendo, haciéndose esas cosas. Porque es un hombre que así creció. Lo tuvo todo desde niño, ¿no? Sus padres con una gran fortuna, él metido en los negocios. Y la forma de hacer negocios es esa, intimidar, ¿no? Intimidar, joder, atacar, ¿no? Gandalla, ser incisiva, ¿no? Gandallarte, sí, a los demás, pasarles por encima, humillar a los demás. Y ese es el tipo de personaje que va a llegar al poder del país con más recursos, con más dinero, con más armamentos. Y yo me imagino cuando entreguen el maletín con el botón rojo, listo, le den las llaves. Amigo, esto es suyo. Ya no sé qué vamos a esperar. Yo casi, de veras que casi lo admiro. Casi, oh, sí. Casi quisiera ser como él. Es que dice, cuando tenga el botón rojo, de hecho, hace algunas horas Pancho hablaba de la industria militar y dice, ya estoy negociando con la industria militar. Y al paso que vamos, de verdad, insisto, ha cumplido todas y cada una de sus promesas. Bueno, no las ha cumplido porque todavía no es presidente. Pero es decir, ya hay inversiones que se echaron para atrás. Es exactamente, ejemplo, ¿no?, lo de esta diplomacia de Twitter de la que habla. Uh-huh. Nula diplomacia del Twitter, porque no ataca a todo el mundo, ¿no? Además, así le han mencionado la diplomacia, sí, o la forma de gobernar, sí, vía Twitter.
Pero el hombre pues todavía no puede tener, no toma decisiones, el hombre todavía no tiene ese poder. Yo tengo confianza o tengo, creo que al final, cuando ya asuma la presidencia y sepamos exactamente cuáles van a ser, cuál es el discurso, qué es lo que proyecta, qué es lo que va a hacer, más allá de lo que manda en Twitter, que es absolutamente informal y todo, qué es lo que va a hacer, yo creo que terminará una o disminuirá por lo menos esta incertidumbre que yo creo que ha sido de lo más dañina, sobre todo para nuestro país, para México. Incluso este programa lo teníamos un poco enfocado hacia el daño que ya le ha provocado a la industria automotriz mexicana. Todos sabemos de el anuncio que hizo Ford de que cancela una inversión de 1.600 millones de pesos con 2.800 empleos directos y más de 10.000 indirectos en Villa de Reyes, San Luis Potosí, una región muy, pero muy pobre de ese estado, que ahora, bueno, pues quedó ya prácticamente como un esqueleto. Pero también hemos visto reacciones de solidaridad, particularmente de la industria automotriz alemana, donde literalmente lo han mandado a volar. Sí. Con toda gaviota, como le dijo Hollande, la Unión Europea no necesita de consejos externos. ¿No? Y la propia canciller Merkel o la BMW dijo, nosotros vamos a seguir con nuestros planes adelante en San Luis Potosí, ahí van a poner una planta también, Audi en Puebla, Volkswagen seguirá en Puebla, que es, digamos, la industria emblema de la automotriz alemana en México, en fin, Toyota, todas esas industrias que de alguna manera... han respondido firmes positivamente. Y es que positivamente de fondo a estas amenazas. De fondo lo que hay es lo que acabas de decir, una guerra comercial de Estados Unidos que está en el proteccionismo contra la industria automotriz global, la alemana, particularmente la asiática, pero pues los otros como bloques se están defendiendo porque no hay manera. Ahora, yo te decía, y ahí está la prueba, porque si bien es cierto... Que BMW dice que no se va, sí General Motors ha anunciado inversiones en Estados Unidos sin que el hombre haya tomado protesta. Ford también, Walmart ya se sumó. No estoy tan seguro que no sea tan... Si lo vemos desde el término negocios, claro, yo creo que es un asunto de pierde-pierde, porque la producción de vehículos evidentemente en Estados Unidos pues, se va a encarecer. Es decir, los vehículos estadounidenses que se fabriquen en ese país van a costar mucho más caro. Nada más el costo de la mano de obra es México se paga a la hora 10 pesos. Es que yo creo que ese escenario que dices, Pancho, sí va a ocurrir, pero no en el corto plazo. No, pero finalmente es un asunto de pierde. Los carros de Estados Unidos dejarán de ser competitivos en el mercado. Los carros europeos tendrán mucho más posibilidades de venta por los mismos costos de operación. La carta que le escribió, cada que me hablan de este asunto, me recuerdo de la carta que le escribió el productor de los iPhones, donde le dijo, ¿usted quiere traerse empleos a Estados Unidos y que le hagamos aquí los iPhones? Sí, cómo no, yo incluso le pongo una planta de producción en las Trump Towers, nada más, y voy a lo que tú decías, nada más que necesito... terreno barato, necesito proveedores alrededor, necesito alrededor en la producción pico alrededor de 1 millón de empleados, que es más o menos el número de trabajadores que yo empleo en China. Y dice, todo esto evidentemente tiene un costo, señor Trump, y yo no seré el que lo pague. Y aún así esos artefactos son caros. Pero fíjate, es interesante lo que estás poniendo como ejemplo, pero insisto, en el mediano plazo va a ocurrir, particularmente en la industria automotriz, donde México tiene ingenieros, no solamente más ingenieros que Estados Unidos, Europa. Y mejor mano de obra. Pero eso va a ocurrir a mediano plazo. ¿Por qué es tan real que hay una guerra comercial que está planificada, tienes razón Jairo, desde antes, que no, hasta para poner una tienda de abarrotes tampoco la planificamos?
planes de la noche a la mañana. Ya había acuerdos previos. Sí, no, esta industria no se maneja de un día para otro. Tan importante es que en Davos, el primer ministro chino Xi Jinping, dijo y dio todo un speech, se llevó a 6 asesores de primer nivel. Por cierto, Donald Trump no envió a nadie y dijo, la globalización, o sea, no te puedes encerrar en un cuarto oscuro sin luz y sin aire, era un mensaje a Trump. O sea, hay tal preocupación por esta guerra comercial. Tienes razón con el planteamiento del iPhone. Y a eso vamos a llegar. Pero en este momento, ese señor está afectando a la economía global, la industria automotriz y a México y a China. Un pequeño detalle. Nada más que, además, esto ha generado una reacción, yo digo que en cierta medida patriotera, esta idea de que todos juntos ya, ¿no? Y que tiene sentido hasta cierto punto. Pero luego cuando dicen, pues no vamos a comprar coches de tal marca. Por ejemplo, Ford. Uh-huh. ¿No? Y ya se dieron 2 casos de gente que ya retiró su compromiso de compra de no sé cuántas flotillas de coches. El Checo Pérez es uno de ellos. Sí. Que rompió incluso con sí, una empresa. Con su empresa. Pero cuando dices, perdón, pero ahí, si viene, hay dinero extranjero, pues la gente que trabaja ahí son mexicanos. Hay un TLC. Sí, digamos, son mexicanos. Los que están trabajando. Y si se llegara a hacer un boicot y terminara con esa industria entonces fuera, se quedan sin chama compatriotas, ¿no? Es decir, de repente entramos también en otra dinámica. La palabra patriotera es un poco exagerada. Pero suena un poquito... Sí. De repente... Pero tampoco nos podemos quedar inertes. Ah, no, claro. O sea, que nos hagan lo que quieran, si quieren amenazar. Pero está en otro plano. Claro. Amenacen empresas, incluso extranjeras que se vienen a establecer a México, tienen proyectos de inversión, como ha sido el caso, que las amenaza con un arancel del 35% a cada vehículo que quedan. Digo, la verdad, son gestos muy inamistosos de este señor, que como lo calificó hoy en la mañana, Enrique Gras es un enfermo, es un enfermo. Pero no está haciendo, Pancho. ¿Tú te acuerdas de la revista Superman? Había ahí un término que decía el mundo bizarro, que todo era al revés. Estamos viviendo el mundo bizarro. Desde luego. El chino defendiendo la apertura comercial. ¿Qué tal? El chino comunista, el otro, ¿verdad? El otro defendiendo el proteccionismo, ya lo creo, y el aislamiento. Una locura. Un comentario final, pues, Jairo. Bueno, pues ya viene ahí Trumpzilla, viene hacia nosotros, viene fúrico, desesperado, en una actitud beligerante. Y no confiarse en que eso que se va a cambiar entrando al poder. No va a cambiar, exacto. Ya vimos que no va a cambiar. Pancho, un comentario final. Sí, un comentario final. Bueno, el negocio, no nos dio tiempo de abordar el tema de las cifras, pero diré esta última. El negocio en 2016 de la industria automotriz, de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, fueron de alrededor de 75 mil millones de dólares. Pensar que no nos puede hacer daño una política proteccionista o tanto daño, yo creo que es pensar equivocadamente. Esto fue A Quemarropa.